el ganador de esta cuarta Copa Vizcaya 2017 es para el número. El número 150 y se va para Michoacán, la cuarta Copa Vizcaya, y que pase nuestro campeón absoluto de la Copa Vizcaya 2017, que se va hasta Uruapan, al Michoacán. Campeón, muchas felicidades. No se preocupe, le ponemos medalla. A pesar de que soy un atleta que tiene renombre por tener varios campeonatos absolutos el año pasado, sigo sintiendo esos nervios porque no demerito el trabajo de mis compañeros. Como vieron, estuve compitiendo con varios de mis compañeros de equipo, de vanguardia, traen alto nivel, siguen mejorando año a año, así que nunca me confío, siempre subo con esa intensidad de los nervios, de no saber qué resultado puedo obtener. Finalizó el evento, traje la categoría y finalmente el absoluto, y pues más que contento. ¿Quién no estaría contento con esos títulos? Es un deporte duro, sé que muchos de ustedes no se interesan tanto por esta rama, pero como pueden ver es un ejemplo de que todo el que quiere puede lograr las cosas solamente proponiéndoselo. Si yo pude, ustedes ¿por qué no? Teníamos nuestra prioridad marcada en fechas más adelante, por lo que le iniciamos preparación. Todavía no hablamos de ese evento porque todavía falta, pero estamos agarrando los que van de paso. Próximamente hay los centroamericanos, lo más probable es que estemos ahí, ya que la AFEM, la Federación Michoacana de Físico y Fitness, ya nos tienen convocados, es lo más seguro que estaremos participando. Saludos a todos de MD Latino, sé que muchos de ustedes me siguen en mis páginas oficiales como Jorge Luis Guerrero, SLMF, y en Instagram Jorge Luis-Guerrero Oficial.